¿Qué tal? ¿Cómo están, residentes de la Z? Bienvenidos a pues esta entrevista, ustedes saben que esta cabina es mágica porque siempre les tenemos grandes sorpresas y hoy le toca, hoy le toca, señores, señores, Adiós, Fabela. ¿Cómo estás, Dios? Hoy hoy toca, dijo la loca. Hoy toca. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Aquí siempre les toca la cabina, ¿eh? Qué gusto verte no, como siempre. Igual, igual, con mucho gusto. Sabes que esta es tu casa y tenemos mucho cariño para un artista que le hemos seguido a la pista y te hemos tenido aquí sentadito desde que empezaste con tu carrera. Sí, ¿Cómo no, cómo hemos no? Hemos ido a muchos eventos donde hemos coincidido, en fin, creo que ha sido ha sido una compañía de, de compas, de amigos de, pues, ha sido una compañía de, de aquí para allá y de allá para acá. Sí, creo que todo el mundo nos hemos visto crecer y eso es algo bien bonito. arriero somos y en el camino andamos, dice mi papá. Este, nada, muy feliz de andar por acá, muy contento porque tengo nuevas noticias de de repente no creas a veces quisiera venir a saludar nomás pero también es bonito venir cuando hay cosas nuevas que contarle a la gente a ti a todos pues te propongo que algo un día que andes por acá que no tengas en tus planes en tu agenda eh, un tema de entrevista si quieres echarte un refresquito con tus compas de la Z esté todo las cámaras nos vamos a un restaurante y hacemos algo diferente eso ¿no? estaría bueno eh qué vole? estaría sabes qué estoy haciendo ahorita cada vez que vengo a Ciudad de México no me dejan mentir mis compañeros porque luego es muy fácil hablar y poco y poco hacer, ¿verdad? Este, pero estoy tratando de ir a lugares que me recomiendan. Eh, por ejemplo, acabamos de ir a unas flautas que se llaman flautas mago. ¿Te gustan? Eh, no es albur, ¿te gustan las garnachas? Sí, sí, o sea, me gusta ir a lugares así que no son como comunes. ¿Cómo se llamaba la colonia de donde fuimos? A la Peralvillo. Oye. Fuimos a la Peralvillo a comer esas flautas nomás. Es que yo te voy a decir algo. Aquí en la Ciudad de México, para el tema de garnachas, para el tema de comida, no se la no acabando. Pero no. está chido, ¿no? Sí. Ir a conocer y que sí, nadie... Sí, sí, sí. Yo Hay... tengo un lugar. Si te animas, la próxima vez que vengas, avísame si y animo. te voy a llevar a un lugar donde venden una birria, birria. Pero, pero no es Tlalpan, porque sí conozco el de Tlalpan, el, el mercadito de Tlalpan. No, no, no Uf. es mercadito. No, ese es, es un... Ya es un lugar y... muy emblemático aquí. Chiquito, no es así como para mucha gente, pero hacen una birria deliciosa. Y, y de fila, porque es que Acabo de ir a los tacos estos que acaban de. a los del Califa de León. Ajá, este, pero no, hombre, la fila estaba infinita. O sea, no, no, puedo no, parar no, no, Ahí está tranquilo. O sea, está bien. Vamos está viendo, bien. vamos viendo. Qué obole, ¿eh? Y aparte, hasta con una jericaya al final. Qué óvole. Como si estuvieras <laughs> en Jalisco. <laughs> en Jalisco. <laughs> Como si estuvieras ahí. <laughs> pues bienvenido, <laughs> bienvenido Gracias a he yo, Entonces, a, <laughs> a este horario de, de comida. La, de, de la noticia que nos tenías de la comida. No, <laughs> no te preocupes, traigo. Mira, traigo un EP nuevo eh, que la verdad me tiene muy contento porque son solo duetos con amigos. Se llama Mis Compas Volumen 1. Ajá. Y este, pues abrimos con una, un, un primer single, un primer sencillo que se llama Somos con los Plebes del rancho. Y esa canción, gracias al gusto de la gente, usted ustedes, buena, a la, la radio, rola, toda Le la ha gente. ido muy bien aquí a la rola. Gracias, viejo. Estamos en, en segundo lugar nacional en este momento y pues aspiramos o o creemos que podemos tocar ahí el primero, ya nomás por una cuestión de ego ¿verdad? Ya por puro cariño este, y pues muy felices, la verdad es el primer sencillo, vienen más cosas viene un dueto con, con mi queridísima Yuridia, en este disco y, eso va a ser un duelo de titanes ahí y ya está disponible para que lo puedan escuchar o sea, el disco ya se puede escuchar como tal eh, lo de Yuridia, pues vamos a hacer un videito ya lo hicimos, vamos a sacar un video y y vamos a hacer la promoción de vida, ¿no? Pero lo importante es que sepan que su amigo José Vela tiene seis canciones nuevas, Mis Compos Volumen 1 y está en todas las plataformas. y ellos ¿no te gustaría hacer algo con nosotros en, en la Z? Fíjate que nosotros ya estamos empezando con el tema de las bohemias. Y tú tienes muchas canciones que tú las has cantado y que han sido éxitos, pero también tienes muchas canciones que se las has dado a muchos, este, muchos Artista. artistas y han sido éxitos. Y sabes que sería padrísimo escucharte en un tema muy acústicón platicando con la gente, platicándole las anécdotas de las rolas, porque debe de haber muchas anécdotas. De hecho, el día que entrevistamos a los a los plebes, nos contaron una anécdota tuya padrísima, ¿no? Que, que realmente ustedes se, eh, se conocieron. No sé si con con, Adri, con este Ay, se me fue. Ariel. Los... Ariel, con Ariel, no sé si se conocieron en, en una gasolinera. Sí. ¿No? Y me contaron la anécdota y fue padrísimo compartirla con... Y creo, ¿no? Que ese tipo de historias son buenísimas para una bohemia. Entonces, si te animas, ahí está el escenario. Ah. Nada más necesitamos el artista. Estamos listos, ¿no? Hay <laughs> ¿no? que hacerlo. Mira, a mí me encantan las bohemias. Eh, creo que el autor tiene esa, pues esa particularidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque... Pues uno así compone en la en la soledad a lo mejor de un cuarto de una sala de cada quien sabrá no, pero solo con la guitarra, con el piano, con lo que te acompañes. Yo soy súper nomás de guitarra bajo quinto y me encanta ese rollo de las bohemias. De hecho traje la guitarra por si se, si se ofrecía aquí también, o sea, para que sepas ahí nomás lo que me gusta a mí este el rollo de la bohemia. ¿Qué crees que sí se nos por ¿Qué te gustaría cantar para la entrevista? Que no, pues ya? algo de lo nuevo. Ah, es que ando muy emocionado con lo nuevo y quiero que la gente lo escuche, lo conozca y, y pues lo disfrute básicamente y que, y que nos apoye también. Entonces tú dime de pues las como nuevas cosas. Siempre queremos que te sientas como en tu casa, entonces mira, tú despáchate. Haz de cuenta que vas al refrigerador, agarra los hielitos, ahí a tu derecha están los refrescos, tú sírvete lo que te quieras. Date como magnate, se dice. Exacto. Dale, güey. ¿No? Este, pues, puede ser que te cante la de Somos, porque es la que estamos promoviendo. Sí, la que tenemos con o, los plebes al aire. O puede ser que te cante, que esa la pongas mejor y te pongo y te canto la de Yuridia. Va, ¿qué te parece si le avanzamos un poquito? Nos vamos con la Yuridia? ¿Te parece bien? Me parece bien. Va, órale. Con este micro alcanza, ¿verdad? Sí, para todo. Sí, no, no, no. Ese ya sabes que aquí hacemos maravillas. Vaya que me equivoqué contigo y me da para abajo aceptarlo. Porque si sí me enamoré, como siempre yo y mis ilusiones, que otra vez se vuelven decepciones, y es que no te pregunté qué querías tú conmigo, si era parte del camino, o también tú te veías como yo. Me vi contigo y parece que no. Que solo yo me mal viajé con este amor. ¡No va a ser! Porque la verdad contigo, conocí de los fracasos. Hoy me toca ganar, pero va a ser en otros brazos. Debe ser algo rico, increíble, una borrachera contigo. Me sí, Dios, ¿no? dicen, dicen, por, dicen por ahí que sí, y, ¿Y yo, soy, y yo soy el primero que se emborracha. Ahorita que dije, no, pues ahí tienes el refrigerador, ahí están los hielitos, me imaginé la escena, compa. y agarras la guitarra y no, dije, no le damos, cómo no, lo ¿cómo que no? pasa es que ya mira, de tanto andar cantando toda la mañana y ya me enronquecí, pero la neta eh, es un honor para mí poder cantarles. Yo lo hago con mucho corazón, con todo mi sentimiento y con la idea, obviamente, de que vayan y escuchen la canción eh, con mi voz y la de Yuridia Empatada. Creo que algo pasa importante, algo interesante. La conocí en la voz a ella, precisamente en la voz México, y pues nos hicimos muy compas, muy amigos. No, es que la voz de, de Yuridia es increíble. Es increíble, es un bocerrón. ¿Qué detona eh, en un compositor como tú, yo, el sacar canciones ya tan estructuradas? Que realmente están pensadas para las historias de la gente. ¿Qué te detona? Pues es que yo también vivo. O sea, yo también vivo cosas que. que no sé, que las vuelvo canción. Yo. hay un momento donde las canciones ya dejan de ser. para mí, ¿no? Y, no sé, la gente sí siempre las toma como un amor filial, tal vez. Pero hay un momento para mí que las canciones hablan de cosas de la vida. Este. y aunque sea una canción, yo. me explayo, digamos, en, esas, en ese rengloncito, y ese rengloncito es para mí, ¿no? Este, esta lo tiene, Gato, que fue mi, mi sencillo del disco pasado, también lo tenía. O sea, son pedacitos de, de la canción pedacitos donde de de que ya estoy hablando de, tal vez ni siquiera de un amor con, con de, de pareja, estoy hablando de, de cosas de la vida. Entonces, esta canción dice, no va a ser, claro que se refiere al amor, ¿no? No va a ser, y aunque claro que me duele, Estoy pensando positivo, pero ahí fíjate lo que dice, también a mi mala racha se le va a acabar el filo. Y tú no sabes qué mala racha, puede ser la del amor, puede ser que te aman en el trabajo, puede ser que te, te llevas una semana ponchándote todos los días. Este, yo creo que la gente vive cosas y uno tiene que, que tratar de plasmarlas, pero porque uno también las vive, ¿no? ¿Cuáles son las historias que has dejado de contar? ¿Qué he dejado de contar? A veces eh, hago cosas como muy personales que termino no sacando termino no sacando porque ya se cruza otra cosa que no, no me hace sentir tan cómodo y no quiere decir que no la saque algún día, sino, no es mi momento de sacarlas. Oye, yo pues ahora sí tienes tú la, eh, la suerte, no, no, no es suerte porque la has trabajado muy duro, pero hace ratito que estábamos platicando que ya este, eh, tienes canción con, con, los, con, los, con los plebes, eh, Yuridia, que de alguna forma ya es un monstruo dentro de la música. Eh, pues ya prácticamente te hace lujo a veces de elegir quién quieres que cante tu canción hay algún reto para ti que todavía no hayas no hayas concretado que digas es que ya tengo la rola pero todavía no se me ha cruzado en el camino este cuate sí mira, mira no es un eh, es que no es que uno pues, la gente se porta bien con uno porque uno siempre ha sido también pues buena persona y no sé cómo que hemos hecho una cosa de amistad este disco es de seis grandes colaboraciones que la neta cuando las veo ya en otra perspectiva digo, ¿cómo llegamos ahí? No sé. O sea, que esté la MS, Yuridia, Luis R. Conríquez, Codiciado, Los Plaz del Rancho, X. se me hace algo bien loco. ese es mis compas volumen 1 y vienen mis compas volumen 2. Pero pues para que haya mis compas volumen 2, pues hay que apoyar mis compas volumen 1. Claro, claro. Este, pero vienen grandes nombres también en el volumen 2. Este, y pues ahí lo que di, lo que Dios diga. ¿Quién me falta? Eh, me falta un, en, así que te puedo decir ahorita en la lista, Marc Anthony. O sea, tengo ganas de que me grabe una canción Marc Anthony. Eh, y hay cosas positivas, eh, hay noticias positivas, digamos que es un, también hay un disque, se podría decir coqueteo sin, sin, sin que usemos la palabra en el mal sentido, sino en el, en el mejor de los sentidos, hay un coqueteo siempre de la parte del autor con el cantante y viceversa. Eh, en su última presentación de su nuevo disco tuvo bien invitarme a, a la presentación en, en Las Vegas y fuimos estuvimos ahí con él un ratito compartimos subí una foto todo el rollo pero lo interesante es que está está pendiente una bohemia justo con él para cantarle canciones y ver qué es lo que le gusta para, para un disco ahorita insisto acaba de suceder el mes pasado esta esta reunión que tuvimos este bueno este lanzamiento de su disco eh, pero no no descartamos que futuramente podamos hacer algo con él estoy emocionado y obviamente me encantaría. Pues es que realmente creo que uno entra en modo fan con algunos artistas. Sí, ¿no? sí entras forzosamente en modo fan. Pues mi estimado Jos, tú sabes que esta es tu casa, realmente tenemos varias tareas, una de ellas es la birria, la bohemia, y ya me dices tú por dónde empezamos, o si el día de la bohemia agarramos tour desde muy temprano. No, podrías? bohemia con birria. Bah. Y me <laughs> refiero de las dos birrias. <laughs> ¿Eh? Birria muy de la que, que se come y birria <laughs> de la que se toma. Pues este, como te quieras tú despedir en esta entrevista, eh, la verdad es que siempre es un agasajo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Me quiero despedir agradeciéndoles. Honestamente, eh, creo que ha sido un cariño muy bonito el que me han regalado a través del tiempo y pues toda la gente que está escuchando el disco y que le ha gustado, la verdad, me lo comentan ahí, los estoy reposteando y agradecerle a todos, agradecerte a ti, Toño, agradecerle a La Z, agradecerle a Sony, a Seitra, a toda la gente que hace posible esto. Que Dios me los bendiga, para sus amigos, yo soy y espero verlos pronto en algún evento. Claro, y seguramente para cuando venga el volumen 2, aquí te tendremos también platicando de todas las anécdotas. Igual y ya sucedió lo de la birra y lo de la bohemia, y ahí le vamos dando para adelante. Agradecidísimo nosotros, Jos. No, hombre, el gusto es mío. Y lo de Mark también. Ya va a ser Mark. Ándale. Ya. Entonces ya son varias en sí, la lista, De ¿eh? bueno, la mañana tenemos mucha tarea. Amigos de la Z, gracias. En este lugar donde siempre tenemos grandes invitados, y hoy no es la excepción. Con ustedes, Jos Favela en entrevista. Hasta la próxima.